Bueno, bellas, y ahora vamos a arreglar este reguero, que es el lugar más desordenado que tengo en mi cuarto de maquillaje, porque aquí es que tengo los esmaltes. Tengo algunos perfumes aquí, unas velas, unas brochas, productos de belleza. Pero miren todo esto como tengo organizado. Miren qué descaro que yo voy sacando los esmaltes de allá y los voy poniendo por aquí cuando termino y no los recojo. Llevo en esto al menos unos 2 meses haciendo esto. Yo me pinto las uñas una vez a la semana y miren. Así que ustedes me van a acompañar a organizar esto. Pienso que lo primero que voy a hacer es a quitar todo esto, porque el polvo está increíblemente desastroso aquí, porque hubo tormenta de arena y se me mete mucho la tierra. Entonces voy a primero quitar todo esto, a limpiar, y luego voy a empezar a organizar. La cosita la lavé, estoy esperando que se seque y mientras tanto voy a empezar a escoger con cuáles esmaltes me quedo y cuáles ya pues es hora de regalar o sacar de aquí prácticamente. Sigo con esta misma cosita de algodón. Esta cosita la compré en una tienda de dulces y bueno, se supone que es para guardar dulces, pero yo aquí guardo mi algodón. Mi kit de esmaltes. Secante para uñas. Este es un EOS de estos labiales y ya huele súper raro. Me imagino que debe estar vencido. Uy, o el calor lo puso feo, entonces pues esto lo voy a sacar. Se va. Organizadito, voy a mirar con qué me quedo y qué ya pues definitivamente voy a sacar. Con los de Essence me quedo todos porque los utilizo todos, entonces estos se van a ir quedando. Por ahora se van a quedar acá, a menos que más adelante tal vez se use alguno y no me guste, entonces los saco directamente porque tengo unos nuevos. Voy a ver los de Mass Glow. Los de Mass Glow los tengo más que todo porque son una colección que me gusta mucho, porque me recuerda a mi tierra, digamos así, y pues lo uso cuando tengo tiempo de que las uñas se me sequen. Con eso también me voy a quedar. Tengo esta colección, que si quieren les muestro más adelante si alguna está interesada, y les hago swatches de la colección Mass Glow. Y bueno, son como mi tesorito. Los voy a colocar, pero no los voy a colocar aparte para que no se me vayan dañando con el sol. Nada más que hace no mucho tiempo saqué esmaltes, hace unos 4 meses saqué muchos esmaltes que no usaba, así que no creo que voy a hacer mucho lo que voy a sacar ahorita. Tengo estos dos, creo que voy a sacar este de la marca Jolie de Vogue. Voy a quedarme con el negro. Este, lo que pasa es que es un color que es como que se aplica encima del negro para darle más brillo. Y yo pocas veces tengo como el tiempo para que las uñas se me sequen. Entonces lo voy a sacar. Estos esmaltes de Daiso. Voy a sacar este esmalte de la marca China Glaze, porque de verdad es que no lo utilizo y prefiero que otra persona se lo gaste. Bueno, quedamos así. Estos son los esmaltes con los que me quedo, los que están acá. Ahorita les muestro más de cerca. Estos son los de Mass Glow, que los voy a colocar en otro lugar, puesto que no los utilizo mucho y no quiero que la luz me los vaya a estar dañando. Por ahora los voy a dejar acá. Miro después dónde los coloco más adelante. Y estos son los que voy a sacar porque no los uso, porque tengo colores similares. Como les digo, tengo los de Essence aquí abajo
y a medida que los vaya utilizando, hay algunos que son nuevos, si no me gusta el color o no me queda bien, cualquier cosa, o tengo algo similar en los esmaltes normales, pues lo voy a ir sacando también. Por ahora, se van estos esmaltes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta bandejita va aquí y aquí coloco cositas como desmaquilladores de ojos que estoy usando en el momento. Estos tres perfumitos que uso más que todo como para decoración. Son tres chinitas, me gusta porque decoran lindo. Hay una velita que voy a colocar acá atrás. Y bueno, pues aquí son más desmaquilladores. Este es nuevo, pero lo dejo aquí porque tengo miedo que se me vaya a regar. Y tengo estos polvos que son polvos con shimmer para el cuerpo, con brillo. Y listo, esto es todo lo que tengo aquí. Tenía estas bolitas aquí como que decoraban, pero esto pesa mucho, es vidrio con vidrio. Y bueno, ya no lo voy a poner más ahí, lo voy a quitar. Y acá atrás tengo este pollito con estas brochas. Y listo. Bueno, y esto fue lo que saqué de toda la colección de maquillaje. Todavía me falta una parte. Aquí más que todo fue de la cosa de trabajar. Y bueno, algunas cosas mías aún me falta depurar una parte, que lo haré más adelante. Pero bueno, les voy a mostrar a ustedes que todo esto está bueno. Son cosas que usé algunas veces. Estos son los esmaltes, que fue lo último que saqué. Acá hay labiales. Hay unos correctores nuevecitos que les acabo de meter el dedo mientras abría la cosa esta. Y bueno, aquí hay bastante maquillaje que está buenecito. Mucho sin usar, mucho usado un poquito. Y esto es lo que está vencido. Estas cosas que ya cambiaron de olor. Esto se venció. Esto ya miren la miren cómo se ve. Se ve feo. Ya miren que se ve separado. Horrible se ve esto. Ya esto no se puede usar. Y bueno, cositas que ya se vencieron. Esto voy a llamar a las chicas que me ayudan aquí en la casa. A ver si alguna quiere algo. No sé. Voy a llamarlas para regalárselos. Y lo que ellas no cojan, pues lo donaré. Lo donaré. Ahora que estuve sacando ropa y eso, pues ahí también hay cosas que voy a donar. Entonces, listo, chicas. Así quedaron la parte de los esmaltes. Esto va encima de mis organizadores. Se ve así, ahí quedaron esos esmaltes. Les dije que aquellos son de Maglo, que no los utilizo mucho, pero los quiero conservar porque son de Colombia y son difíciles de, mejor dicho, son imposibles de encontrar acá. Y ya tengo el resto de las cositas. Entonces, así queda aquí. Todavía estoy organizando acá. Esto es para hacer un video que creo que voy a hacer hoy o mañana, por eso tengo esas cosas ahí guardadas. Y bueno, pues así sí más o menos se ve esto. Y aquí hay unas cosas que todavía estoy decidiendo. Todo esto, lo de esta gaveta y lo de esta gaveta, todavía falta depurar. Y bueno, pues luego les muestro a ustedes el tour de esto. Déjenme saber si están interesados en ver el tour de mis implementos de maquillaje y, mejor dicho, de mi tocador, y yo se los hago pronto. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí, en Belleza by Katy. ¡Chao!